Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Aquí estamos de vuelta en el mapa de Candy. Madre mía, qué de tiempo sin jugar aquí, por favor. Déjame unas botas, me cago en tu vida. En fin, chicos, hacía la vida que no jugaba aquí. Y he dicho, pues nada, vamos a jugar aquí, ¿sabes? Sí, ¿por qué no, sabes? ¿Por qué no? O sea, ¿alguien me lo pruebe? No, pues ya está, o sea, pues me pongo a jugar aquí porque me da la gana y punto, ¿sabes? A ver, es que este mapa, hostia, voy a pillar el lápiz, el azul y este raro, porque al final siempre mola encantarte, por ejemplo, esta bonita espada, ¿sabes? Y vamos a ir a por un cofre oculto que yo me sé de esta isla. Que creo que está justamente ahí. Hay veces que está y veces que no. A ver, efectivamente, ahí está. Vale, lo rompemos el de esto con el hacha porque soy un chulo. Ah, ni se rompe con un pico más rápido, ya lo sé. Pero yo soy un chulo, lo rompo con el hacha. ¿Algún problema? No, pues ya está. Vale, esto por aquí, bien. Bloques por aquí, esto por aquí, manzana de oro por aquí, comidica por aquí, el cubo de lava aquí por lo que puede ocurrir, el arquito, la espadita. Nos ponemos la armadurita. Ahí lo llevas. No es que tenga una armadura muy más allá, pero bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a encantarnos el arco y la espada. Sí. Hoy no quiero empezar tan a saco. Ahora, en cuanto nos encantemos eso, ya entonces vamos a saco. Pero antes, quiero encantarme el arco y la espada, tío. ¿Me hace ilusión? O sea, hoy me hace ilusión encantarme esto, chicos. No preguntéis por qué. Vale, hacemos. Ah, no, espérate. Primero hay que poner el lápiz lazuli. Era la espada. Irrompibilidad. No, gracias, hombre. No. Irrompibilidad. ¿En serio, tío? ¿En serio solo me vas a dar irrompibilidad? Me cago en tu vida. Tío, y no puedo conseguir más. Vale. Eso era lo que yo buscaba. ¿Has visto tú? ¿Has visto tú? Ojo, se viene el afilado 1. Se viene el afilado. Tío, ¿por qué no me dan afilado? Me cago en mi vida. ¿Y el arco que me da? Bueno, poder 1. Oye, oye, está bien. Tío, pero yo quiero. Vaya mierda, tío. O sea, creo que es la primera vez que necesito experiencia y no tengo. Porque no tengo, ¿verdad? Bueno, aquí más. Y aquí más. Vale, creo que con esto ya sí que tengo. Tío, creo que es la primera vez que me estoy encantando algo, tío. Vale, vamos, 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 vamos. Vale, ahora sí que me va a dar afilado 1, o sea. ¿Qué? Ah, vale, el lápiz azul. Ahí está. Golpeo 1, no, quiero afilado 1, tío. Tío, afilado. Pues nada, tío, me quedo con el golpeo 1. No sé para qué sirve lo del golpeo. Sinceramente, no tengo ni idea, ¿eh? Yo de encantamiento me sé lo de afilados y lo de empuje, ya está. Y rompibilidad. Pero por lo demás no me sé nada. Bueno, vamos a empezar a hacer puente ya porque esto me está empezando a poner nervioso. Yo es que cuando estoy en una partida de PvP y no mato a nadie, me pongo nervioso, tío. Necesito matar gente para. O sea, cada persona que mato, más me relajo. Madre mía, tío, eso suena en plan a frase de asesino, ¿sabes? En fin, no pasa nada. Bueno, es que en realidad yo soy un asesino minecraftiano. ¿Para qué nos vamos a mentir? Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Saltamos, vale. No me voy a comer la poción de fuerza, principalmente porque está la peña muy espar. ¡Oh! Y esta armadura de diamante. ¿Cómo la voy a disfrutar, compañero? Mira, encima ni se mueve, o sea. Ah, sí, sí, sí que se mueve, pero en el último momento, genial. Vale, chicos, miro, todito, todito para mí, niño. Madre mía. Vale, pues ya tenemos armadura de diamante, así de fácil para toda la familia. Vale, ahora vamos a ir a por este señor que está aquí abajo. Bueno, a por estos dos señores, porque están los dos aquí a saber qué están haciendo, ¿sabes? ¿Pero qué estáis haciendo? ¡Pervertidos! ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida? Vale, este tío ni se entera, o sea, él sigue picando diamantes, ¿sabes? Genial, o sea. Y este se está muriendo solo, increíble. Vaya equipo, o sea, este tío está. ¿Qué hace? De verdad, increíble este equipo, increíble. Increíble, no hay palabras, o sea. Este tío tiene la espada esta chetada. No sé cuál es mejor. 7, 7, 25, pero esa tiene golpeo. Me voy a poner la de golpeo, que seguro que después por los comentarios me decís, Dani, la de golpeo era mejor. Eres un manco, no entiendes de Minecraft. Así que me voy a dejar la de golpeo y ya está. Vale, voy a poner esto que está encantadillo. Y me la piro, tío. Vale, tío, pero si no queda nadie ya en la partida. Pero, tío, ¿por qué va tan rápido esto? Madre mía. Vale, chicos, de momento. Espérate que vienen por aquí. Ah, no, no, no. Han hecho el intento de puente, pero no lo han terminado. Pero no pasa nada, nosotros lo terminamos, chicos. Aquí no hay problema. Esto, déjamelo a mí, de verdad, que yo controlo un viaje. Un viaje. Madre mía, me ha salido eso todo andaluz. Vale. Estamos dentro, chicos. Estamos dentro, chicos, repito, estamos dentro. Vale, a ver, tengo un problema y creo que este tío es hacker, ¿eh? Vale, no. Comemos. Comemos. Este tío se laguea. Este lo tiro con el arco. Venga, hasta luego. Se come la poción de fuerza. Yo también me la como. Te pongo la lava, vas lagueado, pero te pongo la lava porque sé que te la vas a comer. Este hombre le pasa. Vale, ya está. Vale, chicos, esta parte está siendo demasiado extraña. Me estoy asustando, ¿eh? Me estoy asustando. Vale, ¿cuánta gente queda, tío? Hay uno en medio. Uy, se mueve justamente cuando le disparo. Madre mía, increíble. Lo tenía todo planeado. Vale, falta un team de 5 y después falta un team de 1. Creo que es el que está ahí que me va a intentar tirar con el arco seguro. O no. No lo sé.
Vale, de momento no me intenta tirar. Vamos a ir a por el que tengo la poción de fuerza y yo creo que si le mato se va a cabrear un huevo porque está él solo en el medio, ¿sabes? Vamos a ir a por el tío, vamos a ir a por el a saco. Quiero una guerra contra ti, amigo. Ahora. Y en este preciso momento. Vamos, no tiene ni casco puesto. ¡Ah, no, es mi compañero! Pero compañero, ¿pero qué me haces ahí? Cojones, tío. Chicos, queda un team de 5 y no veo a nadie. No veo a ninguno de los 5, o sea, de verdad. ¿Dónde se han metido, tío? ¿Dónde se han metido de verdad? Es que esto no es normal. Allá al fondo. Vale. Vale. Pues vamos a terminar de hacer el puente aquí por el medio. Están allá al fondo, creo, ¿no? He visto ahí un... Ah, no, no, ahora queda un team de 3. Madre mía, la partida más pocha de la historia, por favor. Vaya partidita, chicos. Vaya partidita. Que ha terminado esto más rápido que la película de yo qué sé, tío. Que en realidad las películas no son cortas, ¿sabes? No sé por qué digo la película de... Bueno, quedan 3 señores en un equipo que... A ver si me lo... Vale, están allí, creo, Vale, aquí están mis 4 compañeros que no se han movido de la isla. Tío, de verdad, esta partida... Tío, yo recordaba las partidas de Candy más difíciles, ¿sabes? No sé. Ha sido como muy simple esto. Vale, acabo de ver una flecha... cayendo sobre mí. Vale, están... Están los 3 ahí. Nada, están bajo tierra, chicos. No me pueden tirar. Vamos a ir a por ello. Vamos a reventarla y vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con esto. Es una misión, repito, es una misión. Vale, están los 3 ahí abajo, tío, reunidos. ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen con su vida? Vale. Dime que tengo otro cubo de lava. Tengo otro cubo de lava, genial. Vamos a quemarle, chaval. Vamos a hacer ahí el puchero más grande de la historia, tío. O sea, de verdad. Vamos a freírle... con patatitas. Vamos, niño. Mira, mira, flechitas en tu cara. Vamos, vamos. Ahí está. Nada, 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 chicos. No rayéis. No rayéis, de verdad. No rayéis, no rayéis. No rayéis, tío. No rayéis. Mierda, tío. Me ha quitado toda la lava. Desgraciado. Qué desgraciado. Tío, tío, tío. Vete, vete mejor. Anda, que has caído muy bajo. Vete mejor, que has caído muy bajo. Madre mía, la que te he hecho, compañera. Que viene, que viene. ¿Otra vez? ¿Quieres más arco? ¿Quieres más arco? Ay, que se pica con el arco, que se cree que me va a ganar. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace con la lava? Ay, que me quema, dice. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué queréis? ¿Queréis peleita? Peleita tendréis. Bueno, que tiene poción de fuerza. ¡Ah! Estoy súper tocado, chaval. Hasta a punto de matarme, o sea. Tienen poción de fuerza, chicos. Madre mía. Vale, vamos a hacer la 3-14. A 3-14, se cae solo, muy bien. Estaban haciendo una trampa, creo, y se la comió el solo. Qué inteligente. La 3-14 se trata de entrarle por donde menos se lo espera, ¿sabes? En plan, ¿por dónde menos te espera tú que te entre ya alguien? Pues por la espalda, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. Así de simple, para toda la familia. ¡No! ¡No! Vale, vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Está controlado, chicos, está controlado. Falta el solo, ¿eh? Bueno, ella, bueno, no sé qué eres, pero vas a pillar y ya está. Asómate a la ventana. Madre mía, me ha salido con menos ritmo la frase. Asómate a la ventana. Verás mi flecha en tu cara. Te matará mi compañero. Porque yo serviré de señuelo. Jaja, madre mía, tío, es que sirvo para las rimas, de verdad. Epa, hasta luego, venga, hasta luego. Bueno, pues nada, chicos, hemos ganado. Ha sido muy simple, de verdad. Yo de verdad que no sé si es que yo soy demasiado bueno. No lo sé, de verdad, pero... pero es que esto ha sido muy fácil. En fin, like favorito, suscribiros al canal si todos lo estáis. Seguidme por Twitter, por Instagram y por Facebook, lo tenéis abajo en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós!